a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y del sistema de fases de administración del aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los distintos distritos de la provincia. Se encuentran presentes el jefe de gabinete de ministros, Carlos Bianco, y el ministro de salud de la provincia, Daniel Goyán. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas con los periodistas presentes. Seguidamente, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Eh... Bueno, como es habitual, vamos a dar la conferencia de prensa sobre la realidad hoy, al día actualizada de la pandemia en la provincia de Buenos Aires, hoy día martes, porque ayer fue feriado. Como verán ahí en la primera placa, al día de hoy llevamos confirmados por PCR 470.000 y algo de este, casos, recuperados 391.000. Y fallecidos 14.869 en la provincia de Buenos Aires. Ayer eh, tuvimos un reporte de 2.221 casos en la provincia de Buenos Aires, un número atípico para un día en lunes, pero eh, obviamente fue un día feriado, con lo cual no se comportó exactamente igual la cantidad de registros que lo que pasa habitualmente. Como siempre, la mayor cantidad de casos se da en la franja entre los 20 y 59 años. Pero como dijimos y vamos a ver más adelante, esto no se reproduce sino todo lo contrario en, lo, en el, los, la cantidad de gente que fallece. ¿no? Es exactamente al revés, en la otra punta se encuentra la mayor cantidad de casos de fallecidos. Seguimos viendo una incidencia creciente eh, en la provincia de Buenos Aires en el interior. Como verán ahí ustedes la, la columnita azul, que ahora después lo vamos a, un poco a explicar mejor, a mostrar mejor, viene casi ya con, con una incidencia acumulada de eh, 1.600 casos casi cada 100.000 habitantes. Y comparamos nosotros siempre, hacemos este ejercicio de comparación entre los distintos sectores que componen el AMBA bonaerense con la ciudad autónoma de Buenos Aires porque, como decimos siempre, el horizonte de la enfermedad tiende a homogenizarse hacia el lugar donde hay mayor concentración de casos. En este caso, la ciudad autónoma de Buenos Aires está con 4.400 casos cada 100.000 habitantes. En el AMBA en su conjunto tenemos 3.000, pero en el primer cordón tenemos 3.250, en el segundo 2.982 y en el tercero 2.531 casos por cada 100.000 habitantes. Como verán en, la, en este mapa que mostramo, mostramo, mostramos habitualmente, sigue profundizándose la cantidad de casos en el interior de la provincia. Se verán que algunos municipios que estaban este, sin casos empiezan a aparecer con casos, quedan muy poquititos sin casos. Y eh, verán ustedes cómo el mapa se va pintando. Esto es la tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes. Verán. Ese efecto de mancha de aceite del cual hablamos permanentemente, y que además ya no solo es hacia el interior de la, de la provincia de Buenos Aires, sino como quedó claramente demostrado en los últimos días, hacia el interior del país. ¿no? Como si pudiéramos dividir dos situaciones que, diferentes que estuvieron sobre el amba durante meses y el resto del país este, más o menos tranquilo en cuanto a crecimiento de casos, y luego en estas últimas cuatro o cinco semanas la evolución eh, ha sido la que todos conocemos y que fue mostrada por el presidente de la Nación la semana pasada cuando eh, se hizo la conferencia de prensa eh, habitual para cuando va a haber una nueva comunicación de fases. De hecho, este, muchas de las ciudades del interior del, del país este, han pasado a etapas este, más rigurosas en cuanto a la circulación de gente. Aquí vemos los casos promedio semanales que se van dando en PBA, en AMBA y en el interior y en CABA. Vemos claramente lo que venimos diciendo. Un descenso, que ustedes lo van a ver ahí en la línea celeste, un descenso importante en el AMBA que está ya prácticamente a niveles de los casos que teníamos en, el, en, el, en el, los últimos 10 días de julio. Y también, por supuesto, bajando la ciudad autónoma de Buenos Aires, también bajando la provincia de Buenos Aires en su conjunto, pero no en una velocidad tan grande como baja el AMBA. ¿Por qué? Porque el interior crece. Y lo vemos en la línea roja como el interior crece. Para tener algunos datos, en la Semana Epidemiológica 35, que comenzó el 23 de agosto y hasta el 30 de agosto, por día... Promedio diario, nosotros teníamos 5.845 casos en la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos 4.643, promedio diario, por semana. Y teníamos en el AMBA 5.334 casos, promedios diarios, por semana. Hoy tenemos 3.250, es decir, casi 1.100, más de 1.100 casos, eh, 2.100, perdón, 2.100 casos menos en el AMBA que lo que sucedía hace cinco semanas atrás. Y si lo comparamos por la cantidad de casos totales que había por semana, teníamos 39.490 casos en la provincia de Buenos Aires por semana y ahora tenemos 29.000, 10.000 menos por semana en la provincia. Y teníamos 35.800 en el AMBA, y ahora tenemos 10, casi 20.000. Es decir, 15.000 menos en el AMBA, cantidad de casos totales por semana. Es para demostrar que hay un franco descenso progresivo que se da en las últimas cinco semanas epidemiológicas. de la semana 30, 35 fue el pico, y en la semana 41 estamos observando. Esto, esto, esta evolución, que es la, la última semana, en la que terminó el día de anteayer, antes de ayer. En paralelo, obviamente, se, se, los, los tiempos de duplicación se van muy hacia arriba. Fíjense, nosotros tenemos más de 90 días en el AMBA, en la provincia, tenemos también un aumento muy importante de la cantidad de días, pero en el interior de la provincia... 27,8. Es decir, en el interior de la provincia tenemos un tiempo de multiplicación que es bien inferior al de duplicación, que es bien inferior. Y lo vemos en el, en el, nuevamente en este, en este gráfico que solemos mostrar porque es muy ilustrativo. Fíjense la evolución del interior y la evolución del AMBA. Ya en la semana anterior, el 33% de los casos. Y ustedes ven la progresión, como viene subiendo, corresponden al interior de la provincia de Buenos Aires. Por eso es que el grueso de las acciones este, hacia futuro, sin dejar ni por un momento de eh, pensar en el AMBA, se están diseñando para dar respuestas desde el sistema sanitario a, al, al interior de la provincia de Buenos Aires por su condición de, de, de su enorme extensión territorial. Vuelvo a decir, no es lo mismo eh, trasladar pacientes a pocos kilómetros de distancia entre distintos efectores como tenemos en el AMBA, en donde la problemática es que hay una enorme población. En el interior hay menos población, pero las distancias para hacer este tipo de derivaciones de lo que se llama gestión de camas para que ningún... Eh, para que en ningún lugar se saturen las camas, sino permanentemente estar derivando y redistribuyendo, se hace con distancias. Como lo dijimos siempre, la provincia de Buenos Aires va a garantizar que todo ciudadano y ciudadana de la provincia que necesite una cama de terapia intensiva la va a tener con un sistema de gestión de camas que además de haber multiplicado por dos la cantidad de camas disponibles de terapia intensiva, eh, es como sistema de gestión de camas. Eh, creo que no hay otro, seguramente en Argentina, no, se, no sabemos en Latinoamérica, un sistema de gestión de camas eh, desarrollado en pandemia con recursos propios, informáticos propios del Estado, este, desarrollado por la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que nos ha permitido permanentemente tener una, una redistribución de los pacientes que hacen que no se saturen los sistemas. Aún ahí en esos municipios, en donde a veces, porque explotan las cantidades de casos, este, el sistema se pone en tensión. Pero también decimos al mismo tiempo, no tiremos de la cuerda mucho, porque esto es un balance entre lo que puede sostener el sistema y que la cantidad de casos no se incremente eh, en forma explosiva. En cuanto a la mortalidad y la letalidad, los números los tienen allí. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, como dije recién, tenemos 14.869 fallecidos. Y la mortalidad cada 100.000 habitantes nos da en la provincia de Buenos Aires 847 fallecidos, cada, perdón, cada un millón de habitantes. En la ciudad autónoma son 1.363. En el interior de la provincia de Buenos Aires es bastante menor, 433, pero el proceso recién está empezando. Eh, y en el AMBA 974, si la tomamos en el, eh, como un conjunto, el AMBA bonaerense. Y ahí tenemos la tasa de letalidad acumulada, 3,24, 2,72 en el interior de la provincia, 3,10 en la ciudad autónoma y este, 3,13 hoy, y en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires en su conjunto 3,16. Aquí quiero hacer también una alusión, que nosotros a partir de poder generar el sistema de información en tiempo prácticamente real de la cantidad de fallecidos. Este, se hizo una corrección que ustedes conocieron hace un par de semanas atrás y a partir de ahí este, lo que se va cargando prácticamente no tiene retraso, es lo del día a día anterior. Puede haber de vez en cuando alguna corrección menor por este tema de este, que la, la persona fallece en algún lugar pero tiene su lugar de residencia y eso es una corrección pero son números absolutamente menores. hoy estamos al día y estamos observando como los otros otras jurisdicciones que tenían el mismo atraso y no por, por ningún tipo como lo decimos siempre de responsabilidad de las autoridades, sino porque lo hemos explicado, el sistema es, es bueno, pero en términos de que informa todo lo que se produce, pero no lo, no lo, no lo hace en tiempo real y lo hace con mucho atraso. Tema histórico de un sistema que, no, que funciona así hace tiempo, lo explicamos mil veces. Y estamos observando entonces como después de nuestro anuncio el 25 del mes pasado, este, por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires viene aumentando sus informes a razón de un, casi el doble de la cantidad de casos que reportaba hasta esa fecha. Y también que esos casos, eh, un porcentaje altísimo, son de julio, de agosto. Y vuelvo a decir, eh, no es que la, la, la ciudad autónoma de Buenos Aires oculte nada, nadie oculta nada, lo dijimos siempre, es simplemente que nosotros pudimos dar, un, dar una solución muy buena a un sistema que funcionaba con retraso. ¿eh? Los casos se conocían, pero en forma retrasada. Quiero decirles que una investigación reciente acaba de reportar que en los Estados Unidos de Norteamérica 75.000 fallecidos se cargaron después de que sucedieron con bastante tiempo este, de dilación. Prácticamente estamos hablando que durante la primavera y el verano se cargaron fallecidos de... Este, que habían sucedido durante el invierno. Y este, quiero decirles también que eh, en, esto ha pasado en un montón de países en el mundo, Gran Bretaña también, corrigió 16.000 casos, porque en general, vuelvo a insistir, los sistemas bajo presión, bajo tensión sobre todo de las pandemias, es complicado este, cumplir en tiempo y, y forma el, el reporte. Los equipos de salud están muy fuertemente orientados a tratar de salvar vidas, a cuidar a la gente. Y este, si hay que prescindir de un personal, un personal se, se enferma en administración, obviamente que se privilegia la atención a la parte administrativa y de reporte. Digo una vez más para, para dejar muy en claro que acá nadie ocultó datos, al contrario, la provincia de Buenos Aires desarrolló sistemas para tenerlos informados en tiempo real. Les quiero mostrar el, las derivaciones que se están haciendo en nuestro sistema de salud, que permiten, como les decía recién, que nuestras camas hayan, no les, hayan tenido un rendimiento de gestión superlativo. ¿Esto qué quiere decir? Uno puede tener una cantidad de camas, haber duplicado la cantidad de camas, pero si no tiene gestión de camas el rendimiento es un 25, un 30% inferior a lo que implica tener gestión de camas, es decir, los pacientes que se van movilizando y derivando no solo hacia el interior de la institución donde están internados, sino hacia el, ex, hacia el exterior. Y en ese sentido, solamente en septiembre hicimos 3.856 derivaciones ¿eh? Para, en gestión de camas, en agosto 3.382. Esto estoy hablando... Gestión de camas, es decir, cómo vamos redistribuyendo los pacientes para que en aquel lugar donde se va produciendo una saturación, inmediatamente se lo descomprime con este sistema. También vuelvo a decir, esto es un logro enorme en la provincia de Buenos Aires y hacer esto en otros tiempos hubiese resultado imposible si no contábamos con nuestro sistema de gestión de camas. Ahí, como verán nuevamente, la cantidad de casos confirmados y fallecidos, volvemos a insistir esto. Eh, con esto, siempre los jóvenes son los que más se enferman, pero tienen que cuidar a los que no son tan jóvenes, porque los que son, no son tan jóvenes son los que realmente tienen alta, alta tasa de falleci fallecimiento. Y fíjense ahí que también hay mortalidad eh, en, en, en personas que son jóvenes. Pasa la siguiente. Esto es, es otro de los indicadores que nosotros estamos utilizando, es el indicador, como lo decimos siempre, del número 148, y también nos viene demostrando en las últimas cuatro semanas, en forma consistente con lo que está pasando con las camas, con las cantidad de casos y con los fallecidos, nos viene demostrando que hay una disminución. Lo volvemos a mencionar porque ha resultado ser uno de los indicadores prácticos más anticipatorios de lo que va a suceder en los próximos días. Y si bien vemos que la caída no es tan pronunciada como la que teníamos hace dos o tres semanas y que tuvo una pequeña fluctuación en la última parte de septiembre, estamos viendo cómo la tendencia es definitivamente hacia la baja en octubre. Eh, quiero aclarar también que este indicador mide percepción de enfermedad, es decir, gente que se comunica al 148 manifestando que tiene algún tipo de síntoma o que, que puede eventualmente estar vinculado con el COVID. No es este, que son casos, ¿no? pero como indicador es muy bueno y es muy consistente con, con el resto. También venimos aumentando nuevamente siete, eh, siete más y vamos a inaugurar siete laboratorios más agregando cada vez más testeo y estamos permanentemente trabajando al límite de lo que da el sistema digamos eh, el, la limitante no es una cuestión de, eh, de querer o no hacer más test sino que estamos al límite de lo que da el sistema para hacer pcr a su vez quiero comentar que por ejemplo hemos conocido esta semana que en otros países se confirmaron eh, casos por serológicos. ¿no? salió en los medios, caso Perú, por ejemplo. La verdad es que cuando nosotros queremos comparar país contra país lo que está pasando con la epidemia, hay muchas variables de distorsión, muchísimas variables de distorsión. Así que, en realidad, lo que va a tener verdadero rigor científico es compararnos nosotros en la Argentina con los números de la Argentina de los años anteriores. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, hablando de fallecidos, qué sucede en todo el año epidemiológicamente hablando nuestro, comparándolo con otros países. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso la epidemia o la pandemia afectó en tiempos distintos a los diferentes países del mundo. A nosotros nos agarró de lleno en la época en donde los tipos, este tipo de virus, que no deja de ser un virus respiratorio, aunque contagie mucha, mucho también durante los periodos estivales, no deja de ser un virus respiratorio, con lo cual siempre en los inviernos ataca más fuertemente. Bueno, ustedes verán que en el hemisferio norte esto sucedió cuando ya estaban en la etapa de la primavera y el verano, y nosotros nos agarró de lleno el invierno. Por lo tanto, hay una serie de variables, no la vamos a explicar ahora porque es muy largo, pero estamos a disposición, para explicar que la comparación real va a ser la que podamos hacer año contra año con la mortalidad que generó este virus respiratorio agudo, contrastándolo con otros años. Porque en otros países el corona empezó mucho más tarde, en, la, en el periodo de invierno. Y en el nuestro fue el virus que prácticamente produjo el 95-97% de las enfermedades respiratorias agudas. No hubo virus influenza prácticamente. Bueno, no hubo... Este, la, la famosa bronquiolitis por el sincitial respiratorio. Es decir, no hubo, prácticamente desaparecieron como casos en adultos, en niños, el caso del sincitial respiratorio. Así que la verdad es que eh, tenemos que pensar en que las comparaciones para hacer realmente conclusiones eh, que sean provechosas tienen que ver con una serie de variables que vamos a poder contrastar país contra país, nuestro propio país. Este, porque en realidad hay unas distorsiones enormes en todos los países con todas las cifras. Fíjense en España se está diciendo que la segunda ola es mucho más alta que la primera. En los números de PCR sí, pero en la primera no se hizo PCR. En la primera ola. Si se hizo PCR solamente a los que entraban graves a internarse en un hospital o moderadamente graves. Para todo el resto no hubo. Ahora sí se está haciendo. Así que digo hay una serie de variables de distorsión. Que hay que tener presente a la hora de explicar esto. También quiero mencionarles que nuestros centros de telemedicina siguen haciendo 188 mil llamadas diarias esta semana. ¿eh? 188 mil llamadas diarias de, de detección, para aislamiento, para teleconsulta. Y realmente hemos agregado esta última semana más universidades que están trabajando en los centros universitarios, ya son 21. Y, y esto tiene que ver muchísimo más el esfuerzo de todo el trabajo territorial tiene que ver muchísimo con los resultados que estamos obteniendo en cuanto a eh, el descenso de los casos en la, en la provincia de buenos aires. hay un efecto directo de todo el trabajo territorial más de un millón estamos llegando al millón cien mil de entrevistas personales con habitantes de la provincia de buenos aires coordinadas desde este Ministerio de Salud de la provincia. Pero a su vez hay más de dos millones de este tipo de problemas, lo que se conoce como detectar. Hay más de dos millones que se han realizado desde los municipios. Todo este trabajo invisible casi, que no se ve del día a día, es el que explica por qué en el, en el AMBA bonaerense y en la provincia estamos pudiendo, en conjunto con los intendentes, con un esfuerzo descomunal. De las organizaciones sociales, de la propia comunidad, eh, contener esta pandemia. Digo esto porque no, no, es lo que no se ven ve los números, pero que día a día está allí trabajando fuertemente para aislar tempranamente, para evitar la propagación, eh, la, la, los, los eventos de superpropagación, etcétera, etcétera. Porque también hay un permanente accionar de todos nuestros equipos de salud, de las organizaciones sociales que están en territorio. Previniendo este tipo de actividades. Y eso es lo que explica que estemos pudiendo dar estos resultados en la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad prácticamente todos, en, no todos, pero muchos, en un momento pensaron que eh, era imposible lidiar contra este virus con una pandemia de estas características, en, eh, sobre todo en el AMBA bonaerense. Bueno. Por suerte hemos logrado sacar esta situación adelante, no hemos ganado todavía la guerra, pero evidentemente venimos en, un, en una situación que es esperanzadora porque además tenemos cada día más cerca el, eh, la vacuna, que es la solución definitiva. Y por último, mencionarles nuevamente que ya llevamos casi 2.000, 1.962 donantes de plasma acumulados que llevamos 4.860 casos, que ya se ha enviado para ser publicada en una revista de referato internacional el estudio sobre utilización de plasma en la provincia de Buenos Aires y este estudio eh, es realmente eh, halagüeño en cuanto a sus resultados. Bueno, finalmente plantearles que tenemos que seguir trabajando muchísimo que estamos trabajando con todos los sectores, que estamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer, a todas las dudas. Vuelvo a insistir, eh, nuestros teléfonos están abiertos las 24 horas del día, los de las regiones sanitarias y los del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a nivel central, para cualquier duda. Nuestro equipo de epidemiología es muy, muy fuerte, muy sólido. No lo desaprovechen. Así que cada uno de los, de los secretarios de salud de cada municipio, de los intendentes, de los responsables de epidemiología, saben y se los decimos todos los días porque estamos comunicados todos los días que no, este, que no tengan ningún problema en llamarnos ante cualquier tipo de consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Eh, buenos días a todos, a todas. Eh, como eh, introdujo el doctor Goyán, como todos los, los primeros días hábiles de la semana, estamos aquí dando, dando cuentas de la situación sanitaria, epidemiológica y de la actualización del, del sistema de fases, tanto para las actividades que están eh, permitidas en cada una de las fases, como para la ubicación de los distritos. Eh, el día de hoy, además, con una una pequeña modificación metodológica, como dijo el gobernador, que iba a ser presentada en el día de hoy, que consta de lo siguiente. Hasta la fecha, eh, el pase o la ubicación entre fase 4 y 5 de los distritos estaba supeditada pura y exclusivamente a un indicador que eran que en las últimas dos semanas semanalmente hayan tenido más o menos de 10 casos equivalentes cada 100.000 habitantes. Ese era el criterio que se manejaba, que venimos trabajando con los 135 intendentes de, de la provincia de Buenos Aires, obviamente aquellos que estaban en fase 5 o en fase 4. Para fase 3 eh, aplica otro criterio que tiene en cuenta, obviamente, también este indicador de casos equivalentes cada 100.000 habitantes, pero también algunas otras cuestiones vinculadas a la situación puntual. Distrital del sistema sanitario y las condiciones epidemiológicas con las que cuenta ese distrito. Lo que se suma ahora a ese indicador es, digamos, un estándar de mínima, eh, que es que eh, los distritos que tengan cinco casos o menos en las semanales, en las últimas dos semanas, también van a estar en fase 5 independientemente de este indicador anterior, de los 10 casos equivalentes cada 100.000 habitantes. Eso es para sostener que si hay un, independientemente del tamaño de un distrito, si tiene menos de 5 casos puede permanecer en fase 5 porque es un volumen, digamos, una escala muy manejable para controlar eh, rápidamente los brotes y eso es lo que hemos implementado metodológicamente a partir de esta, de esta semana que arranca con, con la actualización del sistema de fases. Respecto de lo que venimos eh, realizando eh, todas las semanas, es decir, la actualización de las actividades eh, permitidas en cada fase, también como anunció el día sábado por la mañana el gobernador, esta semana nos vamos a mantener eh, en la misma situación, pero eh, tenemos previsto de aquí en adelante un esquema eh, gradual, paulatino, intermitente. Y supeditado a la evolución de los casos eh, en los distritos que están en fase 3, puntualmente eh, en los distritos del AMBA, que tiene que ver con la habilitación de algunas actividades puntuales. Repito, en tanto y en cuanto se produzcan dos situaciones: que efectivamente sigan cayendo los casos, como mostraba eh, el doctor Goyán en las últimas seis semanas ya. Eh, venimos en el AMBA, ¿no? los 35 distritos del AMBA. Bueno, cuando uno le suma los 40 tradicionales también se ve eh, el mismo efecto. Eh, venimos con caída absoluta de los casos, eh, una caída relativamente leve, todavía en niveles muy altos. Pasamos de tener en promedio diario semanal, la última semana de agosto, aproximadamente unos 5.300 casos un poquito más, eh, a tener en esta última semana aproximadamente unos 3.300, es decir, en, en un mes y medio cayeron 2.000 casos diarios en promedio semanal. O sea que es una noticia auspiciosa, pero que, repito, como, como dijimos, todavía es un, es un nivel muy, muy elevado como para poder relajarnos. En ese sentido, lo que hemos establecido es lo siguiente, si efectivamente llegan a seguir cayendo los casos y si además no, no encontramos ningún riesgo sanitario en materia de ocupación de camas de terapia intensiva, fundamentalmente vamos a ir habilitando paulatinamente algunas actividades, hemos establecido ya un esquema de acá a las próximas semanas, a los próximos meses, por lo pronto a partir del 19 de octubre, si se dan estas dos condiciones, ningún riesgo de carácter sanitario por un lado, y se mantiene la caída de los casos, se van a habilitar cinco actividades. Algunas estaban activi eh, habilitadas, lo único que se va a hacer es eh, profundizarlas, eh, pero me voy a referir eh, puntualmente. En primer lugar, habilitar el personal auxiliar de casas particulares, eh, los empleados y empleadas domésticas de todo tipo y especie, como, eh, como se suele decir. Eh, pero solamente en aquellos casos en que trabajan en un solo domicilio, ¿sí? de carácter unidomiciliario, para evitar la movilidad entre distintos domicilios y que si lamentablemente hay algún caso de contagio se vayan contagiando eh, distintas familias. Eso sería una de las cuestiones que abriríamos, repito, a partir del 19 de octubre, en tanto y en cuanto no exista ningún riesgo de tipo sanitario y además se mantengan los casos en, en caída en los distritos de fase 3, puntualmente en el AMBA, y después verificaremos en cada uno de los otros distritos que están en fase 3 la misma situación. Pero esto, en principio, lo anunciamos... Como, eh, eh, puntualmente para el AMBA. Después, restaurantes y bares al aire libre, con todos los protocolos, con el distanciamiento social, con un aforo máximo como está previsto. Esto ya lo tenemos nosotros permitidos en fase 4 y fase 5. El mismo protocolo va, va a aplicarse ahora a fase 3 con las mismas características eh, a partir del 19 de octubre. Eh, gimnasios, pero solamente actividades al aire libre. Ahí, como todos, todo el mundo sabe. Eh, la actividad en el marco de espacios cerrados eh, con cierto grado de aglomeración sobre todo cuando uno está haciendo ejercicio físico y está hiperventilando la posibilidad de contagio eh, es muy alta o sea que nosotros vamos a habilitar la actividad eh, entendemos la necesidad de generar ingresos de obviamente de aquellos que que, que generan sus condiciones de vida a partir de, de tener un gimnasio, un pequeño gimnasio, etcétera, pero lo tienen que hacer en espacios abiertos, ¿sí? eventualmente algunos entrenamientos al, al aire libre. Lo que digo es que en una situación de pandemia nos ha cambiado la vida a todos por distintas circunstancias y casi todos los eh, casi todos los negocios, casi todos los comercios, casi todas las industrias tuvieron que adecuarse a los tiempos. Bueno, también mmm, se van a tener que adecuar a estos eh, a estos nuevos tiempos, a esta normalidad modificada que estamos teniendo eh, los gimnasios y permitir aquellas actividades que solamente se puedan hacer al aire libre, repito, con protocolos muy claros que estamos estableciendo, con distanciamiento, con bueno, con todas las cuestiones vinculadas a la, a la correcta higienización de los elementos, de los espacios en que se va a estar llevando adelante la actividad. En, en cuarto lugar. Eh, vamos a ampliar la construcción privada. Nosotros ya habíamos hecho una primera apertura en, en viviendas unifamiliares. Eh, esto es un acuerdo, un consenso, un trabajo que hemos llevado adelante con la Cámara Argentina de la Construcción, con el Gremio de los Trabajadores y Trabajadoras de la Construcción, UOCRA. Lo venimos trabajando hace tiempo, eh, establecimos cuatro etapas de apertura, ya habíamos avanzado en la primera etapa y ahora vamos a profundizar en una segunda etapa. La semana pasada tuvimos un Zoom con, con nuestro, bueno, con los representantes de Camarco, de UOCRA, nuestro ministro de producción, nuestra ministra de Trabajo y representantes del del Ministerio de Infraestructura para hacer un primer análisis una primera evaluación de esta primera etapa de apertura que tuvimos eh, los resultados han sido buenos ha habido muy pocos contagios se han en general se han respetado los protocolos algo algunas cuestiones puntuales se ha ido generando empleo esto es lo primero que sucede cuando uno habilita las actividades de construcción que todos sabemos que son eh, claramente mano de obra intensiva, intensivas ha tenido un impacto positivo sobre el empleo así que ahora que continúa eh, reduciéndose la cantidad de casos promedio en las en la región del AMBA, nos podemos permitir avanzar un poquito hacia eh, construcción privada, solamente obras iniciadas, ahora no solo viviendas unifamiliares, sino viviendas multifamiliares, es decir, edificios. Eh, etcétera, y también vamos a permitir en, en obras eh, las obras de construcción en parques industriales. Pero repito, solamente las obras que ya están iniciadas. Retomar la construcción, lo mismo que hicimos la semana pasada con las unifamiliares, ahora con las multifamiliares. Y por último, vamos a estar permitiendo, como comentó también el, el gobernador, las salidas recreativas en grupos de hasta 10 personas. Eh, al aire libre, todas las actividades que se hacen al aire libre y, con obviamente, con todos los protocolos correspondientes, con el tapabocas, tapanariz bien usado. Tapabocas y tapanariz quiere decir que tiene que tapar la boca y la nariz. Con eh, esto lo repetimos permanentemente, porque uno que anda circulando por el barrio ve que la gente anda con el tapabocas en la pera, en el cuello, un poquito en la boca, pero eh, hay mucha gente que, que lo está usando. De manera incorrecta, con el distanciamiento necesario. Repito porque me lo han preguntado: esto no implica ponerse a jugar al fútbol 5, ni ponerse a jugar al vóley, ni al básquet. Estos son actividades con distanciamiento, es decir, que no implican la cercanía, como establece el decreto de necesidad de urgencia, a más de dos metros entre las personas. Hay que respetar esas cuestiones. Son salidas, ¿eh? se juntan en una plaza, se jun caminan por la calle, etcétera No son. Deportes colectivos. Los deportes colectivos no están permitidos, están permitidos los deportes individuales. Eh, esto respecto a las actividades que se pondrían eh, en funcionamiento en la semana próxima. Respecto del último punto, que es la ubicación de los distritos, como hacemos también todas las semanas, eh, hemos tenido algunas modificaciones. Actualmente, a partir de hoy, tenemos, eh, la resolución va a salir el día de mañana porque hubo que hacer unas eh, modificaciones. Tiene que salir primero el decreto que adopta el decreto que salió de nación y luego va a salir la resolución el día de mañana, pero ya hemos trabajado durante todo este fin de semana largo con, con los intendentes de los de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires para establecer el, la ubicación de cada uno de esos distritos en el sistema de fases, tenemos 49 municipios o a partir de ahora tenemos 49 municipios en fase 3. 71 municipios en fase 4 y solamente 15 municipios en fase 5, incluyendo tres municipios que pasan de fase 4 a fase 5 por este ulti este criterio que adicionamos esta semana de tener durante las dos últimas semanas, en términos semanales, menos de cinco casos, es decir, una escala pequeña de casos, independientemente del tamaño del distrito y la cantidad equivalente cada 100.000 habitantes. Próximo. Eh, los distritos que pasan a fase 3 son cinco hay cuatro distritos que estaban en fase 4 y que han tenido un aumento importante de casos para pasar a fase 3, y hay un distrito que estaba en fase 5 y que tuvo un brote bastante fuerte a pesar de que es un distrito bueno el distrito con menor población de la provincia de Buenos Aires Tordillo tuvo un brote bastante fuerte en términos relativos a su población hablé con el intendente Héctor Olivera quien me solicitó él ya lo estaba haciendo de hecho que pasar a fase 3 inclusive él me dijo que le estaba restringiendo más cantidad de actividades que las permitidas en fase 3 porque está preocupado por la situación me parece una muy buena determinación de manera preventiva para controlar lo más rápido posible eh, ese brote quiero a, además señalar que todos estos distritos son distritos en donde la cantidad de nuevos casos en las últimas semanas fue muy alta eh, con un equivalente a más de 400 nuevos casos cada 100.000 habitantes es decir un brote eh, en relación a la población relativa de cada uno de estos distritos, muy, muy importante, por eso eh, hemos trabajado con, con los intendentes, por favor, eh, atrás, eh, la misma, que no hice referencia, eh, de Capitán Sarmiento, de Dolores, de General Belgrano y de La Prida, además de Tordillo que, que, que lo había dicho. Próxima ahora sí, la otra. Eh, en, fase, en fase 4 tenemos cuatro nuevos distritos. Eh, hay solamente un distrito que pasa eh, de fase 3 a fase 4, es decir, que mejora su situación relativa, que es Leandro Alem. Me estuve comunicando con el intendente Carlos Ferraris, eh, analizando la situación junto con eh, los funcionarios del Ministerio de Salud. Se había reducido bastante la cantidad de nuevos casos, no hay riesgo eh, sanitario pronto, así que decidimos pasar de, de fase 3 a fase 4. Lo contrario ha sucedido con otros tres distritos que estaban en fase 4. Eh, y que en fase 5, perdón, y que, y que pasaron a fase 4, que son general Pinto, Lincoln y Saavedra, también estuve en contacto con, con esos intendentes, eh, analizando un poquito la situación y nos pareció que de modo preventivo era correcto eh, bajar un cambio en, en cuanto a, la actividad, a las actividades que estaban permitidas, controlar el brote y para poder rápidamente volver a una situación un poco más eh, holgada. Eh, y por último, estos tres distritos que, como dije, pasan de fase 4 a fase 5 en virtud del, del nuevo indicador que establecimos de mínima, este de que tienen que tener menos de 5 casos en las últimas dos semanas, casos semanales, ¿no? en las últimas dos semanas, que son Carlos Tejedor, Guaminí y el municipio de, de Pellegrini. Así que estas son las novedades respecto de la metodología de las actividades que van a estar permitidas a partir de la semana que viene. Repito, si siguen cayendo los casos y no hay ningún tipo de riesgo sanitario y la ubicación de los distritos dentro del sistema de fases. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Día eh, José Maldonado del Diario El Día para el jefe de gabinete. Bueno, están hablando de nuevas habilitaciones de casos que bajan en la provincia y una de las cosas que se están mirando es la temporada de verano. Hasta ahora los municipios están tomando decisiones eh, unilateralmente con respecto al ingreso de los turistas, de los propietarios no residentes. La provincia va a tomar una decisión con respecto a cómo va, se va a dar el ingreso de turistas de cara a la temporada. Y en todo caso, ¿cuándo se va a definir? Y para el Ministro Goyán, eh, hay un planteo de la oposición para que se presente en la legislatura por el tema de la actualización del sistema metodológico de contabilidad de, de fallecidos. La oposición está diciendo que hay inconsistencias en el sistema. Bueno, eh, si se va a presentar y en todo caso, qué respuesta a esas, esos planteos de la oposición. Gracias. Eh, respecto de la temporada turística, eh, es cierto que algunos municipios están tomando algunas eh, determinaciones parciales y, y, y previas, digamos, al comienzo de la temporada. Lo cierto es que nosotros estamos trabajando también con esos eh, municipios y estamos trabajando, obviamente, con nuestro ministro de Producción, que tiene la competencia en materia turística, Augusto Costa. De hecho, hoy tenemos una reunión por el tema con, con, con Augusto y con el, el viceministro Kreplac para eh, terminar de definir algunas líneas para la temporada que se nos avecina. La semana pasada venimos trabajando ya hace más de un mes con esta cuestión. No es una situación fácil porque todos conocemos cómo son las temporadas de, de verano en la provincia de Buenos Aires, en donde hay una movilización muy masiva de personas y en un contexto de pandemia eso es algo realmente muy complejo y muy peligroso y hay que tener eh, mucho cuidado con cómo se lleva adelante la temporada. La semana pasada tuvimos también un, una reunión por videoconferencia, obviamente. Con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, con varios de los ministros de nuestro gabinete eh, y con todos los intendentes de los destinos turísticos, no todos, sino los de, los de mar y sierra, digamos, eh, no, los, eh, no algunos otros destinos más de turismo eh, parcial, digamos, eh, en donde estuvimos repasando todos los temas. Eh, esta misma semana vamos a tomar definiciones muy claras al respecto porque hay que empezar a dar algunas certezas. A, a todas las personas, a todos los eh, comerciantes, a todos los eh, eh, municipios, a todos los funcionarios que tienen vinculación con la temporada estival. Vamos a estar definiendo cuándo va a ser el comienzo de la temporada, cuándo van a poder ingresar y en qué condiciones los propietarios no residentes a sus domicilios en los lugares de de, de vacaciones. Eh, vamos a estar definiendo el funcionamiento, por lo menos líneas generales, para que se vayan eh, adaptando después a, en cada municipio de acuerdo a sus especificidades, a sus particular, particularidades. Eh, eh, la forma de funcionar los hoteles, la forma de funcionar los campings, el transporte. Tenemos que ver lo del transporte por vía aérea, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es a Mar del Plata. Y a Bahía Blanca, fundamentalmente, el transporte interjurisdiccional a través de ómnibus, porque sabemos también que es algo muy peligroso, que podría implicar un alto grado de contagio, tantas horas, muchas personas concentradas dentro de un ómnibus de un y, bueno, eh, con, con aire acondicionado. Bueno, hay un montón de puntos que estamos trabajando y que esta semana van a tener una definición. Lo que siempre dijimos es que vamos a trabajar para tener la mejor temporada posible. La mejor temporada posible no va a ser una temporada récord, claramente por motivos sanitarios y también por motivos económicos. En Argentina no estamos pasando una situación holgada en términos económicos, como no está sucediendo eso en todo el mundo. Cuando uno analiza la temporada en algunos destinos turísticos que tuvieron cierta contención, por lo menos de la pandemia, en el hemisferio norte, fueron temporadas, bueno, lo comentaba el otro día el doctor Goyán, como en Portugal, en Italia, en España, del orden del 30-35% de lo que es una temporada normal. Digamos, o sea que seguramente nuestra temporada no sea una temporada récord y en la que tendremos que tener mucho cuidado con las actividades que se habilitan. Seguramente no vamos a poder permitir actividades eh, masivas en espacios cerrados, eh, boliches, eh, teatros, va a ser muy difícil poder habilitar eso, sobre todo en un contexto de contagio alto como está sucediendo hoy en muchos de los distritos. Eh, vacacionales, pero sí se van a poder seguramente permitir muchas actividades al aire libre, de nuevo, de la misma forma en que me refería anteriormente a los gimnasios, que en este contexto tienen que ponerse creativos, tienen que modificar la forma de funcionamiento de su negocio eh, para tratar de hacer la mayor cantidad de actividades al aire libre. Bueno, habrá que los, los dueños de ese tipo de, de, de espacios tendrán que, que ver cómo adaptar esos espacios a, a, a lugares más seguros para la población para poder tener algún tipo de actividad y obviamente los ingresos que todo el mundo obviamente necesita sobre todo en un contexto tan complejo como en el que estamos eh, transitando eh, pero sí estamos trabajando esta semana vamos a tener definiciones eh, ya hay un documento bastante largo con los lineamientos eh, analizado por el Ministerio de, Sa de Salud y Jefatura de Gabinete, propuesto por el Ministerio de Producción. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad eh, respecto del operativo Sol. Vamos a tener un operativo Sol como todos los años, obviamente. Lo hablé con el ministro Berni, en eh, donde establecimos que va a ser un operativo Sol de una escala de temporada normal a pesar de que seguramente, repito, la cantidad de, de la afluencia turística sea menor, pero obviamente como hay que tener mayores cuidados, vamos a necesitar una cantidad importante de, de integrantes de la fuerza policial para, para eh, poder controlar, poder eh, indicar. Eh, cuáles cosas están permitidas y en qué ámbitos. Así que, bueno, con todas esas cuestiones estamos trabajando para tomar definiciones lo antes posible, para dar ciertas certezas en un marco muy complejo de mucha incertidumbre. Pero bueno, algunas certezas tenemos que ir definiendo de, de cara a la temporada. Bueno, respecto a la pregunta que me hiciste de sectores de la oposición que están pidiendo <coughs> algún tipo de informe por el por el tema de cuando hicimos la, la corrección del sistema de cargas para tenerlo en tiempo real. Eh, mañana vamos a estar, como estuvimos cada vez que la oposición nos citó, con el señor jefe de gabinete, dando el informe que damos todas las veces que la oposición nos ha citado. Vamos a estar en la legislatura, dando cuenta de cómo viene la pandemia en la provincia de Buenos Aires y de todas las preguntas que los señores y las señoras este, diputadas y senadoras nos quieran hacer. Llama la atención porque hablaron de interpelación. La verdad que no existe esa figura jurídica en nuestra provincia que iban a llamar a interpelar, pero se ve que algunos legisladores no, no conocían ese hecho. Por lo tanto, mañana vamos a estar dando el informe. Eh, y vuelvo a repetir lo que decía recién hace un ratito, apenas. Eh, están abiertos los teléfono a las 24 horas para cualquier duda puede haber alguna discrepancia en la información que tiene la, la, el municipio lo atendemos en el área de epidemiología y van a darse cuenta que están a tiro de 5 clics en el sistema nacional y tres clics en el sistema nuestro que de última se carga todo en el nacional ¿eh? no es que hay dos sistemas cinco clics es muy fácil es muy fácil. Es muy fácil hacerlo y acceder a la información consolidada. Le volvemos a decir, si aún así, siendo tan fácil, les cuesta 24 horas abiertas las consultas, no sé por qué salen a hacer declaraciones públicas cuando estamos trabajando tan bien en otros ámbitos, y esto ya quedó claro, que no había ocultamiento, porque si había ocultamiento acá, había ocultamiento en todos lados, no había ocultamiento ni de ciudad, ni de acá, ni de Santa Fe. Eso se desmoronó. Quisieron jugar a la necropolítica, que es horrible, lo dijo nuestro gobernador, es lo más bajo de lo bajo. Porque nadie que quiere ocultar muestra, nadie, se cae en sí mismo el argumento. Entonces, le volvemos a decir una vez más a todos los legisladores, mañana todas las preguntas que quieran. Lo único que sí le pedimos es que cuando terminamos de, de, de dar nuestra exposición y a todos les preguntamos, hay preguntas, 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 y nos dicen no hay ninguna pregunta, que después nos salgan a la prensa a decir que quisieron preguntar y no contestamos, ¿no? Porque es lo que pasó la, la última vez. Contestamos todos los que quieran, esto es absolutamente transparente. La provincia de Buenos Aires ha desarrollado algo único, es para que todos, incluidos la oposición, nos regocijemos con el tema de poder haber avanzado en, tema, en, te, en temas de registro que históricamente eran un problema, en temas de gestión de camas que eran imposibles pensarse. Es un patrimonio de todos, no, ni del ministro, ni del gobernador, es de todos los bonaerenses. Usémoslo, lo, nos va a servir a futuro también. Dejemos de hacer politiquería barata, por favor, con esto. Hola, buen día. Vera Casanovas de Cronos Noticias. Eh, la pregunta es, en referencia a las nuevas aperturas, que, se, bueno, si la situación epidemiológica lo permite, se van a estar eh, realizando el 19, este, en relación a, los, a si va a haber controles este, en bares y restaurantes, en ese caso, ¿quién tendría la potestad de, de ejercer un control? Y eh, si va a haber eh, protocolos, eh, ¿qué pasa si, si el protocolo no se no se respeta y también eh, sobre qué reflexión hacen eh, en relación a la muerte de, de la joven que falleció en San Miguel en un bar. Gracias. Eh, muchas gracias por la pregunta. Eh, a ver, eh, la primera cuestión más general. Eh, hasta el momento no están permitidos en los distritos en fase 3 los bares y restaurantes. Sí, en los distritos en fase 4 eh, y en fase 5, al aire libre, con determinado nivel de aforo, hay un protocolo establecido que va a ser el mismo protocolo que hay que aplicar eventualmente la semana que viene cuando eh, habilitemos los bares y restaurantes en, en fase 3, eh, siempre y cuando no haya riesgo de sistema sanitario, siempre y cuando los casos. Continúen cayendo en la región del AMBA y en algunos otros distritos del interior en fase 3, que veamos eh, de posible implementación eh, esas normas. Obviamente, esto funciona en cadena. Si querés, hay un decreto de necesidad y urgencia de orden público que dicta al Gobierno Nacional diciendo qué actividades están permitidas y cuáles no en el aislamiento social preventivo obligatorio o en el distanciamiento social preventivo obligatorio la provincia con eso lo adopta y lo adapta a sus particularidades que en nuestro caso es el sistema de fases, fase 3 para de las fases activas, por lo menos fase 3 para el aspo y fases 4 y fase 5 para el distanciamiento social preventivo y obligatorio, eso es lo que hacemos nosotros, es marcar el terreno de cuáles actividades se pueden permitir en cada uno de los distritos y obviamente son las competencias municipales, son los municipios, los distritos los que tienen que hacer cumplir esa normativa, controlar que se cumplan los protocolos, son los que tienen por competencia normal y, y jurídica eh, la habilitación de bares y restaurantes y obviamente tienen que tener el control ellos directamente de las condiciones en que esos restaurantes están abiertos, como cualquier, cualquier tipo de, de comercio. Respecto al fallecimiento de, de Lucía eh, en esta eh, tragedia, en este accidente que hubo... Eh, en San Miguel, eh, lo primero, obviamente que ya lo hicimos en términos eh, personales y directos, es darle nuestras condolencias a la familia. Nos imaginamos el dolor que, que implica una tragedia de esa índole para una chica tan joven, además y que tenía por delante tanta, tanta vida. Eh, nosotros estuvimos en contacto con la familia, nuestra ministra de Gobierno Teresa García, eh, facilitando el traslado de parte de la familia que vivía en Neuquén para que puedan venir a darle el, el último adiós a Lucía. En eh, respecto de eso, lo dije públicamente por distintos medios eh, eh, en estos últimos días. Eh, la justicia es la que tiene que investigar lo que sucedió. Hay un video muy duro, muy fuerte, en donde se observa en eh, algunas cuestiones puntuales y muy claras. Digamos, no me quiero referir a eso porque es un tema no del Ejecutivo, sino del Poder Judicial. Lo único que comenté es que de acuerdo al esquema del decreto de necesidad y urgencia vigente en ese momento eh, al esquema de fases de la provincia de Buenos Aires, ese, ese bar no debería haber estado abierto porque estaba prohibida esa actividad. Eh, después tendrá que determinar la justicia eh, por qué se abrió, bajo qué condiciones estaba abierto, porque además eh, con gente adentro del bar. No estaba, no estaba permitido ni con gente adentro ni afuera del bar, pero encima, peor todavía... Eh, y ya desde un punto de vista sanitario, eh, no me estoy refiriendo a la cuestión de la tragedia que sucedió después, desde un punto de vista sanitario no debería haber estado lleno eh, de gente eh, en, en, un, en un distrito con, con alta circulación del virus como es San Miguel. Eso es lo que tenemos para decir. Después serán cuestiones de la justicia que tendrá que, que determinar. ¿Qué tal? Buenos días. Macioli de, de Radio Rivadavia. Dos consultas, una sobre la temporada turística. Eh, a ver si hay posibilidades, como circuló, digamos, la versión hace unos días, de que se habilite desde la provincia eh, alguno de los dos feriados largos que quedan, noviembre o el 8 de, de diciembre, para implementar una especie de prueba piloto para la temporada, digamos, que se viene. Y la otra es con respecto a la habilitación de actividades. Digamos, ¿hay plazos para seguir habilitando actividades? Se habló de la posibilidad de, a partir del 19 de octubre, habilitar dentro de 15 días, después del 19, 15 días a partir de ahí, más eh, habilitaciones. ¿Esto es así? Eh, respecto de la cuestión turística y de los feriados largos, lo que decía anteriormente, nosotros estamos trabajando con unos lineamientos generales. Eh, para obviamente para eh, enviar y, y e implementar en todos los municipios turísticos de la provincia de Buenos Aires y después cada municipio obviamente va a tener la potestad de aplicarlo y adoptarlo y adaptarlo a las particularidades eh, de cada uno porque bueno hay municipios que en general son quienes vacacionan ahí son propietarios no residentes en otros son municipios no turísticos sino con turismo Caso mar de plata. Es una de las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires, que además en la temporada eh, ingresa mucho turismo. Lo que estoy diciendo es que hay distintas eh, situaciones de escala, de particularidades, de formas en que se realiza la actividad turística, de, obviamente de paisajes, de atractivos, etcétera, Cada uno va a tener sus particularidades. Podría ser eh, la implementación de alguna prueba piloto, los feriados largos. No lo estamos trabajando en esos términos, sino que lo estamos trabajando es... Eh, seguramente una primera habilitación de los destinos turísticos para propietarios no residentes y después una apertura general de la temporada y seguramente alguna recomendación para los adultos mayores que quienes pueden llegar a tener mayor riesgo de concentrarse en algún momento en particular eh, cuando la temporada ya esté eh, menguando. Eh, pero bueno, son cuestiones que vamos a estar definiendo eh, en los próximos días. Eh, como te decía, la otra pregunta no me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Mira, lo que está previsto es esta primera apertura condicionada y gradual el día 19. Después, si continúa la situación sanitaria siendo positiva, halagüeña, vamos a, a analizar a los próximos 15 días avanzar un paso más y así sucesivamente. Pero siempre dependiendo de cómo, de cómo sea la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia en general, de los distritos en particular, específicamente del AMBA, que es en donde hay hoy en día, junto con los otros distritos de fase 3, eh, algunas mayores restricciones. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.